En 1885, en el centro norte de Canadá, se creó el primer parque nacional del país en torno a unos manantiales de aguas termales escondidos en mitad de impresionantes paisajes. Aquel minúsculo parque de apenas 26 kilómetros cuadrados iba a ser el embrión de uno de los parques nacionales más grandes del mundo, destinado a conservar la flora y fauna del bosque boreal americano y, de forma especial, al bisonte de bosque, una subespecie generalmente desconocida que dio sentido y nombre a la nueva reserva. El Parque Nacional Wood Buffalo ocupa una extensión de 44.900 kilómetros cuadrados, casi una vez y media la superficie de Bélgica. Es una representación intacta del paisaje canadiense dominante, el bosque boreal, que se extiende desde Alaska hasta Terranova y ocupa casi el 80% de la superficie forestal de Canadá. Píceas, abetos, abedules y alerces dan cobijo a una variada fauna adaptada a las durezas del clima septentrional. El clima de la región es seco y la temperatura es fría la mayor parte del año, con inviernos de 40 grados bajo cero. En las llanuras fluviales, los bosques de coníferas adquieren más variedad y sobrepasan las 250 especies vegetales. En Wood Buffalo hay 47 especies de mamíferos, la mayoría típicos del bosque boreal, y un número mucho mayor de aves que se ve incrementado por las migraciones estacionales. Las pocas lluvias anuales hacen que los cursos de agua adquieran un papel muy relevante. Los ríos Peace y Athabasca riegan el área del parque y forman un delta interior donde se congrega la fauna. Pero además, los bosques de Wood Buffalo están salpicados de cursos menores de agua y de tranquilas lagunas de inundación anual. A principios de primavera, los porrones osculados entran en celo. El macho, de colores más vivos y llamativos que la hembra, pone todo su empeño en los extraños movimientos que componen el cortejo para atraer a su pareja y poder aparearse. Pero en la laguna hay más de un pretendiente. Otro macho entra en juego y el porrón local no está dispuesto a permitir semejante intrusión en su territorio, por lo que deja su galanteo temporalmente para expulsar a la competencia. Una vez ahuyentado el intruso, el macho vuelve al cortejo.
ha demostrado su superioridad y la hembra, satisfecha, se muestra por fin receptiva. Wood Buffalo contiene una de las zonas de formaciones kársticas más extensas del mundo. El agua talla el paisaje formando túneles y cavernas cuando los ríos son subterráneos o cubetas y valles hundidos cuando corren en superficie. Los caudalosos ríos de la zona excavan la roca y saltan en espectaculares cataratas hasta embalsarse en grandes lagos como el Athabasco o el del Gran Esclavo, limítrofes con el parque. Los cursos de agua son muy violentos en primavera porque reciben las aguas del deshielo y multiplican su caudal en pocos días. Pero aún así, las turbulentas aguas guardan importantes bandos de peces que atraen a los pelícanos blancos, los mejores pescadores de Wood Buffalo. En el continente americano solo hay dos especies de pelícanos: el pelícano pardo, que vive en aguas marinas, y este, el pelícano blanco, que alterna el hábitat marino y el de agua dulce estacionalmente. El pelícano blanco pasa los inviernos en lugares meridionales más cálidos, como las costas de Florida, el Golfo de México y Baja California, mientras que en verano se traslada a las zonas de cría en áreas lacustres del centro de Canadá y a algunos puntos de las montañas rocosas. Los rápidos del río Esclavo son su área de nidificación más septentrional. En esta época, durante el cortejo y la puesta, el aspecto de los pelícanos blancos cambia apreciablemente. Los adultos presentan entonces un mechón de plumas a modo de cresta, y en la parte superior del pico se les forman unas excrescencias fibrosas, de forma triangular, que se caen tras la puesta de los huevos y parecen tener una función defensiva. Se ha comprobado que durante las luchas del celo, los picotazos van dirigidos generalmente a estas protuberancias en vez de a otras partes más vulnerables y peligrosas. La técnica de pesca de estos pelícanos difiere de la de sus primos, los pelícanos pardos. Mientras los segundos realizan picados para capturar a sus presas, los pelícanos blancos actúan conjuntamente agrupando los peces entre ellos para después, todos a una, meter sus cabezas bajo el agua y capturarlos con sus bolsas en una especie de hermoso ballet acuático. Cuando los primeros europeos describieron los pelícanos blancos en sus crónicas, debieron verlos durante el periodo de celo previo a las puestas y, confundidos por las voluminosas excrescencias del pico, hablaron de pelícanos dentados. De esta manera, el pelícano blanco americano entró a formar parte de la mitología zoológica de la Europa renacentista hasta que ornitólogos más observadores desvelaron el entuerto. Los pelícanos no son los únicos que aprovechan los peces en Wood Buffalo. Los indios de la región tienen permiso para cazar y pescar dentro del área protegida, salvo los animales amenazados. Los nativos originarios de esta zona son los indios Dine. Los Cree se asentaron en tiempos relativamente recientes en la parte baja del río Peace.
sus descendientes siguen aprovechando los recursos naturales del medio utilizando métodos tradicionales. La estación cálida pasa muy deprisa y hay que aprovecharla para almacenar alimentos en previsión del larguísimo invierno septentrional, cuando los ríos se hielan y la caza se hace casi imposible. La preparación de las capturas se hace al aire libre o en las tradicionales tiendas indias, donde los animales salvajes que llegan atraídos por el olor no pueden robar las piezas. El ahumado es el mejor método de conservación para el pescado y la carne. Los filetes secos, ya ahumados, se almacenan hasta la llegada de las nieves y el frío del invierno. Hasta entonces, es el momento de comer alimentos frescos, la temporada de pesca en el Parque Nacional. En el extremo nororiental del parque, en las inmediaciones del río Esclavo, la Sal cubre una llanura de 250 kilómetros cuadrados. Hace 400 millones de años, un océano prehistórico cubría la zona. Cuando este mar se desecó, su sal quedó depositada en la tierra y los manantiales que riegan la llanura la sacaron a la superficie. En el exterior, el agua se evapora y la sal queda cubriendo las planicies como un manto de nieve. Desde tiempos inmemoriales, estas salinas fueron utilizadas por los indígenas y posteriormente por los comerciantes europeos. Hoy, solo los animales del parque llegan hasta su costra blanca en busca de las sales. El origen del Parque Nacional, como indica su nombre, se debe principalmente al bisonte de bosque. Cerca de 6.000 bisontes componen la población de Wood Buffalo, la mayor manada del mundo de estos animales en estado salvaje. El origen del bisonte se sitúa en Eurasia, donde era cazado por el hombre paleolítico. En tiempos prehistóricos, durante el último avance de los hielos glaciares, este bisonte ya desaparecido cruzó desde el norte de Siberia hasta Alaska por el hielo que cubría el estrecho de Bering. Con la retirada de los hielos, los bisontes se extendieron hasta el este de las montañas rocosas y descendieron hasta las grandes planicies del norte de México. Algunos bisontes, sin embargo, permanecieron al abrigo de los bosques del norte y al ocupar hábitats distintos, acabaron por diferenciarse dos subespecies, la de pradera, los bisontes que todos conocemos por los relatos del lejano oeste, y estos, los de bosque, más escasos y desconocidos. El declive de los bisontes de bosque no se debió a su caza, como le sucedió a su pariente de las praderas. Por alguna razón desconocida, a principio de siglo estuvo a punto de desaparecer. Y para intentar evitarlo, en 1922 se creó el Parque Nacional Wood Buffalo, que entonces albergaba una población de 1.500 bisontes. En el Parque Nacional Elk Island, cercano a Wood Buffalo, el gobierno había introducido un grupo de bisontes de pradera, la otra subespecie americana. Allí los bisontes se multiplicaron en pocos años hasta sobrepasar el límite poblacional que podía soportar el área protegida, por lo que 6.673 de ellos fueron traspasados a Wood Buffalo entre 1925 y 1928 con nefastas consecuencias. De estos cercados salieron los bisontes de pradera que contagiaron la brucelosis bovina y la tuberculosis a los de bosque. Además, las poblaciones de las dos subespecies se hibridaron hasta que la pureza sanguínea del bisonte de bosque parecía haberse perdido. A mediados de siglo, todos daban por desaparecida la subespecie y lo peor era que habían sido responsables los encargados de la protección y conservación de la vida salvaje. Por suerte, en 1958 se descubrió en un rincón remoto del parque una pequeña manada de bisontes de bosque que se había mantenido aislada de los bisontes de pradera. Inmediatamente se tomaron medidas para evitar el bastardeo y se mandaron animales a distintos santuarios para minimizar riesgos.
aquel reducido grupo había salvado de la extinción al bisonte de bosque. Desde 1970, la población de bisontes parece descender lentamente dentro de Wood Buffalo, mientras en otras áreas cercanas, como el Santuario de Bisontes del Mackenzie o el Parque Nacional Elk Island, aumenta considerablemente. Aún así, el grupo más numeroso sigue estando aquí, en Wood Buffalo. Dentro del parque, los bisontes solo tienen a los lobos como depredadores, y es gracias a ellos por lo que la población de bisontes goza de buena salud. Pero el movimiento de las grandes manadas afecta a un sinfín de otras especies menores que comparten con ellas las praderas. A estos chorlitejos colirrojos, la presencia de los bisontes les supone un serio problema. Los chorlitejos hacen su nido en el suelo y sus huevos están perfectamente mimetizados con el entorno para evitar que los cuervos o los zorros se los coman. Cuando los padres detectan la presencia de algún potencial enemigo, salen ruidosamente del área del nido y fingen tener un ala rota, de forma que si es un carnívoro el que se acerca, creerá estar ante un ave indefensa y saldrá en su persecución, alejándose del nido y los huevos. Pero el truco no funciona con los bisontes. A estos grandes bóvidos, los chorlitejos colirrojos deben resultarles unas ruidosas y desquiciadas aves a quienes no tienen ninguna intención de seguir. Los huevos llevan demasiado tiempo expuestos y la hembra vuelve para calentarlos bajo la indiferente mirada de los bisontes. Salvo un infortunado pisotón, el nido estará a salvo. Pero la nerviosa mamá chorlitejo desconfía de todos. En cuanto ha calentado los huevos, vuelve a su estrategia de despiste. La llegada de la primavera es una época de cambios en Wood Buffalo. Los pastos reverdecen y las aves migratorias, como estas grullas canadienses, vuelven aquí para criar y permanecen hasta la vuelta del frío. También los bisontes reflejan el cambio de estación. Su pelo espeso y cerrado, que les ha permitido soportar el durísimo invierno del bosque boreal, se desprende para dejar paso a un pelo más corto y fresco. El cambio de pelo es común a las dos subespecies de bisonte americano. Pero entre ellas hay notables diferencias, no solo fisiológicas, sino también de comportamiento. Los bisontes de pradera, en esta ocasión una manada de Montana, realizan migraciones estacionales en dirección norte-sur, mientras que los de bosque tan solo tienen pequeños movimientos locales. Además, los de pradera se mueven en manadas gigantescas, mientras que los de bosque lo hacen en grupos reducidos. Fisiológicamente las diferencias son notables. A lo largo del tiempo, el bisonte de pradera se ha ido haciendo más pequeño y más claro que su pariente de bosque. Su joroba se ha hecho más baja y redondeada, y la distribución y cantidad de pelo en la parte anterior del cuerpo se ha incrementado. A pesar de tantas diferencias, es difícil distinguirlos si uno no está acostumbrado, porque las dos subespecies nunca están juntas,
lo que imposibilita la comparación directa. Tan solo por su distribución se podría concluir de forma fácil la determinación de cada subespecie. Pero si bien entre los bisontes del oeste de Estados Unidos, como estos del Parque Nacional Yellowstone, se puede afirmar que son de pradera, en el caso de los canadienses la cosa se complica con las hibridaciones que se han producido entre los dos tipos de bisontes. Comparando los esqueletos de bisontes como este, el bisonte de pradera, con otros como los de estos, bisontes de bosque, y con esqueletos fósiles de los antiguos bisontes que cruzaron Beringia desde Siberia, los científicos han comprobado que en muchos aspectos el bisonte de bosque es un paso intermedio entre la especie prehistórica ya desaparecida y el bisonte de pradera. Tras un periodo de 8 a 9 meses, hacia el mes de mayo, nacen las crías. El cuello de botella genético que tuvo que pasar la población de bisontes cuando la subespecie estuvo a punto de desaparecer ha disminuido su viabilidad genética. Aún así, los becerros, de color pajizo, adquieren fuerzas rápidamente desde el momento en que vienen al mundo. Media hora después del parto, el becerro empieza a mamar. Al cabo de unas horas camina con firmeza y en un par de días sigue a su madre hasta reunirse con la manada. El Parque Nacional Wood Buffalo está en una zona remota de difícil acceso, en tierras de Alberta y los territorios del noroeste. Pocos visitantes llegan a penetrar sus gigantescas fronteras para maravillarse con la naturaleza salvaje que encierra. Y el bisonte de bosque, una reliquia de tiempos pasados, sigue siendo para la mayoría un absoluto desconocido.